Buenos días desde Crato. Muchísimas gracias a la Casa Parroquial por estas magníficas instalaciones que nos ha cedido gratuitamente, que es... Vamos. Son las 6:30 pasadas. Hoy tenemos... Es sábado, tenemos día de fiesta porque vienen ahora unos compañeros a acompañarnos. Luego en Alepao viene Antonio Pimpao a comer, a caminar, en fin. Un día de fiesta, lo único que está lloviendo. Bueno, hace un rato, ahora parece que ha parado. Venga, buen camino. Hicimos una pequeña visita al pueblo, lo que nos dio tiempo. Ahí están nuestros compañeros de hoy, estaban en los bomberos. Pero aquí estamos con Catrina y con Paulo, que nos van a acompañar y a disfrutar. Venga, buen camino, buen camino. Buen camino. Esto ahora es el parador, y antes era el castillo de los caballeros de la Orden de Malta. La verdad es que es precioso. Es el interior. Ahí está la cruz de Malta en el claustro. Es el parador que han hecho dentro. Está precioso. Una buena visita hemos hecho al castillo. El cielo se está quedando muy guapo. Los nísperos están muy dulces. Un puentecito, tal vez romano, quién sabe. Hoy es un día para no tener prisa, porque es precioso todo. Han venido todas a vernos, a saludarnos. Hola. Maravilla, caminar entre las flores. Hace tiempo que tenemos los pies mojados. Hay un pequeño río. ¡Uy! Pedro. Pedro. Estamos llegando a un pueblo que se llama Pala de Peso, que es la cuna del navegante Vasco de Gama. Y encima tiene bar, taberna. Llegamos a la taberna. Veníamos con Diamantino, un grandísimo camarero de la taberna que trata muy bien a los peregrinos y siempre estamos agradecidos. Y que habla castellano también. Muy bien. Okay, muchas gracias. Ligado. Chao. Adiós. Caballo ganador. Adiós. Dale, 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 dale. Hay una fuente y hay que beber, siempre. Volvemos a zona florida y cerrada. Otro pequeño riachuelo. Bueno, no, tampoco está pequeño. Parece que pintas un poco, pero bueno, se puede. Todo el camino hay mucha, mucha agua. Voy siguiendo a alguien de Wikiloc, que por aquí no pasó. Fue todo por la carretera, se ve que estaba ya harto de tanta agua y se fue todo recto. Carretera y manta.
antigua vía de tren y las flechas. Está cayendo tímidamente unas poquitas gotas de agua, muy pocas. Hay piedras, pero no sé yo, un poquito complicado y total, tenemos los pies mojados. Pero un árbol en el camino, vamos a ver cómo pasamos. Lo conseguido, ahora está haciendo Caterina. Se ha estrenado oficialmente el paraguas rojo. Abrir el paraguas y salir el sol. Estamos entrando en Alpallao, que suele ser final de etapa, pero nosotros vamos a seguir. Comeremos algo. Lo que pasa es que estamos en el puente de la Revolución. En la panadería nos han dicho un sitio que parece que podremos comer. 12:30, buena hora. Bueno, vamos a ver si comemos, todavía nos queda un paseí. Hay que comer algo porque si no, me da que no llegamos. O sí. Son las 2 de la tarde, nos queda un paseí de 15 kilómetros, que eso es nada y menos. Un montón de esculturas hechas en esta piedra por todo el pueblo. Parte de la flecha y un cartel que pone el Camino Portugués Interior de Santiago. No pone en ascente, bueno, pero... No sé qué se supone que estoy haciendo yo. Venga, a comer, a comer. Voy siguiendo un Wikiloc que en este punto se dio la vuelta. Se ve que cuando pasó, pues igual había mucha agua. Más de la que hemos visto antes, claro. Pasado otra verja y entre nosotros otra senda. Vamos siguiendo el curso de este río que tal vez tengamos que cruzar, no lo sé. Si hiciera bueno era para darse un bañito. Qué lindos prados, uno tras otro. Ha salido a saludarnos. Un trocito pequeño de carretera y ahora saldremos a la izquierda por un camino. Abandonamos la carretera. Los pies secos y no apetece ya mojarse. Hemos pasado por ese ladito con cuidadito. Vamos a ver ellos. En este río vamos a utilizar las piedras. Ahí hay una piedra un poquito complicada. Son casi las 5:30 y ya estamos en nuestro objetivo de hoy. Nisa. Ha podido venir Antonio. Ahora vamos a tomar una cervecita juntos y a charlar. Bueno, ya estamos aquí, vamos a buscar la camita. Uno de estos sillones tiene mi nombre. Dormitorio y gimnasio. Ya estoy duchadito, me voy al sillón. Ahora sí que sí, hacer el vídeo.